Y ahora en el ámbito judicial les contamos que el día de ayer, martes, era clave para Jacobo Bucaram Pulent en la ciudad de Guayaquil, que estaban agendadas dos audiencias en diferentes complejos judiciales y las dos fueron suspendidas, una por reformulación de cargos y otra por apelación de la prisión preventiva. Veamos. La primera estaba convocada para las 10 de la mañana en la unidad judicial del Albán Borja y aquí llegaron los abogados de los hermanos Bucaram, indicando que no habían sido notificados y que se estaban enterando por los medios de comunicación que debían comparecer. Nosotros, al no estar notificados, simplemente dimos a conocimiento del juez que no hemos sido notificados y no estamos preparados. Venimos por una audiencia de apelación de coincidencia y nos enteramos que ha habido una reformulación de cargos. Se trata de la investigación que realiza la Fiscalía por el supuesto delito de asociación ilícita, en las que están procesadas 15 personas, presuntamente por perjudicar al IES en la venta de medicamentos en pandemia. Entre ellos, los hermanos Salcedo. El colega de la defensa ha presentado la recusación en contra del doctor Ronald Guerrero y una querella penal en contra de la doctora Claudia Romero, porque en la audiencia de habeas corpus acusó al señor Jacobo Bucaram como autor del asesinato del israelita. El Ministerio Público pidió reformular cargos a delincuencia organizada y así aumentar la pena en caso de ser declarados culpables. Esta finalmente se instaló con defensores públicos. Sin embargo, vemos una postura del juez que simplemente porque sí la va a instalar, a petición de la Fiscalía. Entonces, sin ningún tipo de argumento ni motivación alguna. Pero luego fue suspendida para ese miércoles porque a las 14 horas se debía instalar otra contra uno de los acusados, Jacobo Bucaram, en la que se pretendía analizar la apelación a la prisión preventiva del hijo del exmandatario por el delito de delincuencia organizada, pero también fue suspendida. Uno de los tres miembros del tribunal ha presentado una excusa en razón de que fue el juez que resolvió el habeas corpus presentado por uno de los procesados. Entonces ahorita la sala está resolviendo el pedido de excusa. En las próximas horas se notificará cuándo se reinstalará esa última diligencia legal. Mientras tanto, Jacobo Bucaram continúa en la cárcel de La Tacunga, informó.